Otro Nuevo Amanecer, un programa institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos. Francisco Jair Palacio Lopera, alcalde. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan nuevamente en el programa institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, Otro Nuevo Amanecer. Hoy tendremos un programa muy especial, la celebración del Día del Maestro y la inauguración del Puente de Palestina. El Día del Maestro es supremamente importante para aquellos que desde las aulas académicas le dan instrucciones a los niños, jóvenes y adultos. Hoy queremos contarles la historia de una maestra que lleva 44 años educando a los niños más pequeños de Santa Rosa de Osos. Vayan donde la profe Marina, vamos. 44 años en la docencia. Inicié el 16 de abril. De 1971. ¿Qué, mi amor? Lo que más he amado es los niños. Y por ende me gustó primero ser maestra, ser mamá, ser abuela y ser bisabuela, que tengo la dicha de ser bisabuela. ¿Dónde tiene su saco, mi amor? ¿Quién le, de ese saco es de quién? Primero yo empecé en una escuelita rural, donde los asientos para los niños eran una piedra y una tabla. De ahí nos pasamos a una escuela muy bonita que nos hizo la Federación de Cafeteros. Luego pasé a hacer mi experiencia en Cañaveral Campamento, una vereda cercana a Campamento, pero de mucha problemática social. Realmente allí sí me di cuenta que yo sí iba a ser maestra, porque me tocó una cultura totalmente diferente a la de Santa Rosana. Y allí aprendí y fueron mis primeros pasos para ser un excelente docente, porque yo me considero que amo lo que hago. Y por eso todavía, a pesar de estar pensionada, yo sigo en la docencia y nunca quisiera dejarla. Papá siempre me apoyó mucho a ser maestra, porque mis juegos predilectos eran formar escuelitas en el Camellón González, donde era mi casita. Y con todos los compañeritos y como mi familia era numerosa, yo era la señorita y ellos eran mis estudiantes. Una experiencia que yo no quisiera pasar por ella fue en la Normal María Auxiliadora, que en este momento se llama Pedro Justo Berrío. Cuando yo era un estudiante del grado quinto, tuve una pelea como todos, con una compañera. A la otra compañera no la castigaron. Y a mí me colocaron en un rincón y me dijeron que ese era el lugar donde debía estar la basura. Entonces, yo no sabía que era basura porque en los años 50, en los años 60, basura era lo que uno tiraba a un lado. Pero cuando ya mi papá se dio cuenta que me había pasado, él se enojó mucho porque yo no le había contado. Entonces, él fue al colegio a hablar por mí, me quería sacar del colegio. Y un señor, don Jaime, que era en ese entonces supervisor, dijo que no, que yo terminaría ahí y que las cosas iban a ser diferentes. Tuve un hogar excelente, de los hogares que nunca los hijos nos separábamos, de los hogares del Santo Rosario a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la tarde todos donde la Virgen, los 13 hijos junticos a ofrecerle la tarde a la Santísima Virgen, y unos papás que siempre se sentaban con nosotros a compartir el almuerzo, el desayuno, la comida, y también nos daban unas buenas noches. Realmente los niños nunca han dado oreja. Yo, por ejemplo, llevo en este momento 34 años con preescolar, porque primero trabajé con primaria. De pronto estamos dando más brega a los adultos, porque no queremos dejar a los niños que hagan lo que ellos deben de hacer en su momento. Entonces, para mí la educación en este momento todavía no me ha quedado grande, no me ha parecido difícil. Me parece que tiene retos que todos los días tenemos que aprender. Y de hecho los educadores, cada minuto del día aprendemos de nuestros estudiantes. Uno ver a lo largo de la docencia personas que ocupan cargos más grandes que uno,
que son dirigentes sindicales, dirigentes políticos, que son religiosos, que son sacerdotes, que son médicos, que son odontólogos y muchas otras profesiones. Si uno ve que ellos fueron esos pequeñitos que estuvieron en manos de uno, para uno eso es la mayor paga. ¿De quién es el bolso? Recoja que el otro, mi amor, a ver de quién es. Yo le diría a mi alcalde que siga siendo esa persona tan linda, enamorada de la docencia, porque él a nosotros los educadores nos respalda mucho y nos ha colaborado. Por ejemplo, en su primera alcaldía, él en compañía mía hizo un proyecto muy lindo de ludoteca que empezó a funcionar acá en la unidad cultural. No sé qué pasó con esa belleza de dotación, pero en su primera alcaldía hubo una dotación muy linda de ludoteca acá en la unidad cultural. Yo les envío un mensaje: si no aman lo que están haciendo, que se retiren, que están en el lugar equivocado. Porque todos los días nuestros niños necesitan más del apoyo de nosotros, ya que los niños vienen de hogares totalmente descompuestos, donde el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar, tienen que estar en ocupaciones diferentes y los niños se están quedando muy solos. ¿Quién me dejó el buzo? Papi, ¿dónde tienes tu buzo? Cuando yo trabajé en una vereda de Angostura llamada Santa Teresa, una de mis lindas alumnas, que la recuerdo y las quiero mucho, y todos los días la veo y lo digo con mucho orgullo, yo al lado de ella creo que me siento más joven. Su hijo y sus hijos fueron mis estudiantes y ahora su nieto es mi estudiante. Y veo pues cómo ellos me acogen, cómo quieren que ellos sigan siendo conmigo. Me dicen: profe, es que es mejor que te toque con... Haceme el favor y le tracas un poquito como me trancaba, porque de pronto yo para algunos tengo fama de exigente, y la verdad, yo en mi forma soy muy exigente, porque yo digo que lo que no se construye con bases, se derrumba. Venga pues, mis tesoros, vamos al salón, vamos. Porque es que el conocimiento de las personas no se mide por unas pruebas, no. El conocimiento de las personas se mide por las capacidades que tengan para desempeñarse en algo. A mí, por ejemplo, como docente, no me gusta que me evalúen, porque el hecho de yo estar allá sentada, presionada ante una prueba, de pronto, sabiendo mucho lo que tengo que responder, no soy capaz de responderlo. Entonces yo también debo ponerme en el cuidado de los muchachos y no medir a un estudiante por una evaluación, porque una evaluación no dice lo que es una persona. Me levanto con el ánimo de ser mejor, porque todos los días la enseñanza está en nuestros pequeños. Ellos son los que más nos enseñan. La enseñanza no viene en los libros, ni en las tecnologías. La enseñanza viene en el diario vivir. Los invito para que escuchemos también la intervención de la secretaria de Educación, Dora Cárdenas, quien es una persona que hace muchos años viene trabajando en el sector educativo y quiere contarnos acerca de la celebración de este gran día. El pasado 18 de julio, el municipio de Santa Rosa de Osos, en cabeza de la Secretaría de Educación y Cultura, realiza una jornada pedagógica en reconocimiento a los maestros santarrosanos. Se tuvo la oportunidad entonces de hacer todo un proceso histórico de los años 50 y 60 en el marco de las fiestas del Bicentenario y contar con la asistencia de más de 400 maestros del municipio. En el plan de desarrollo La Santa Rosa que soñamos hay un componente muy especial desde la parte educativa en el cual nuestro alcalde Francisco Jair Palacio ha querido centrar toda su atención, y es todo el proceso que tiene que ver con la dignificación del maestro santarrosano. Es por eso que se vienen generando espacios cotidianos en los cuales hemos tenido la oportunidad de resaltar la labor del maestro santarrosano durante todo el mes de mayo a través de programas realizados en nuestra emisora municipal, Mi Tierra Radio. Pudimos exaltar y reconocer la labor de los maestros, y ahora también de una manera muy significativa, en representación de todos los maestros de nuestro municipio, hemos querido exaltar la labor de dos maestros de generaciones diferentes, pero que le siguen aportando de una manera significativa al desarrollo y a la transformación de nuestro municipio. Es el caso entonces de nuestra maestra de maestras, Gloria Ruiz,
docente de la institución educativa Marco Tobón Mejía, quien durante toda su vida se ha desempeñado como maestra de preescolar y tiene un reconocimiento muy especial a nivel de nuestro municipio. Y nuestro compañero de la ruralidad, Esteban Tamayo Roldán, quien en días anteriores representó al municipio de Santa Rosa de Osos y tuvo la fortuna de ser seleccionado en un concurso que realizó el ministerio, representando no solo al municipio, sino al departamento y a la nación en una experiencia educativa en Corea. Esa compañera nunca, nunca, nunca en la vida había probado la compañera. Feliz, feliz, Desde la administración municipal hemos querido enfocarnos primero en la dignificación del maestro. Es por eso que generamos espacios pedagógicos de reflexión, de encuentro, de capacitación, de atención en sitio, porque contamos con personal especializado que permanentemente visita las instituciones educativas y les apoya en sus procesos pedagógicos. También desde la educación hemos venido trabajando todo lo que es el componente tecnológico para las diferentes instituciones educativas y para nuestros maestros que han entrado en todo ese proceso de formación a partir del apoyo que nos presta no solamente la Gobernación de Antioquia, sino también el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación. También tenemos procesos que hemos venido fortaleciendo, como aquellos que tienen que ver con el mejoramiento de ambientes de aprendizaje, mejoramiento de infraestructura, mejor dotación para las instituciones educativas, y últimamente estamos trabajándole fuertemente a todo lo que tiene que ver con trabajos y actividades y alianzas en torno a proyectos de formación para el trabajo y desarrollo humano en nuestro municipio. Para mí ser educador significa la vida misma, porque elegí esta profesión, es mi vocación, es una responsabilidad muy berraca. Todos los días nos tenemos que levantar a tratar de encontrar la verdad junto con los estudiantes, y la verdad es muy esquiva. Y en este día, pues no, bacano encontrar que todos se van como contagiando de ese ambiente de época, ver cómo hacen el esfuerzo por vestirse como tal, cómo desempolvan los recuerdos. Es una oportunidad chévere, muy bacano, se siente bien. Ser educador es la profesión más hermosa que en la tierra tenemos. Somos los herederos de los pasos del maestro. Somos los responsables de guiar a los discípulos de Jesús, así no lo digamos en el aula de clase. Para mí ser maestra significa ser la persona, el ejemplo de unos niños. Si volvería a nacer, volvería a ser maestra. Y hoy me siento súper bien, o sea, esto es algo nuevo para nosotros, muy creativo, muy dinámico, y bueno, estamos felices. Ser educadora es una palabra que no puede uno describir definitivamente. Es formar, es instruir, es compañía, es bueno, una serie pues de valores que uno ha desarrollado durante todos estos años de magisterio. En estos días hemos venido estando de fiesta, no solamente por los acontecimientos en torno a los procesos con los maestros, sino también por grandes obras que se convierten en un referente muy especial para nuestro municipio. Una de las grandes obras es la que se ha entregado, que es la obra del Marco Tobón, donde se hace un aporte de la Gobernación de más de 950 millones de pesos, mejorando no solamente su fachada exterior, sino también adquiriendo un nuevo laboratorio, nuevas aulas. Hemos iniciado también la obra del Parque Neurona Educativa. Esperamos a través de esta obra contribuir a la transformación del cerebro social de Santa Rosa de Osos y desarrollar procesos significativos que van a representar crecimiento y sobre todo desarrollo para nuestro municipio. Y quiero resaltar una obra muy especial que nuestro señor alcalde viene trabajando, y es la que tiene que ver con el fortalecimiento y mejora de la infraestructura de instituciones educativas con recursos propios de nuestro municipio. El año pasado el Consejo Municipal nos aprueba un empréstito de 1.300 millones de pesos, con el cual hemos beneficiado las 9 instituciones educativas
entre la zona urbana y la zona rural, buscando con eso mejorar la calidad en los procesos para nuestros estudiantes. En estos momentos la tarea de educar es un poco compleja, porque encontramos en las aulas de clase los estudiantes que no les gusta nada, nada los motiva, no quieren nada. No sabemos a raíz de qué esas ganas de la deserción escolar, y estamos buscando nosotros como maestros incluir en esa parte escolar las TIC. Entonces, por medio de las TIC volver a recuperar la motivación, el agrado, el deseo por estar en las aulas de clase. Dejar de lado esa educación tradicional donde el maestro tenía la última palabra o la verdad absoluta. Entonces estamos tratando de incluir esos estudiantes en ese proceso de formación para que ellos encuentren agrado para regresar de nuevo a las aulas de clase. Los nuevos retos, la época actual, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ese reto más grande que tenemos nosotros los educadores, empezando con la primera infancia. De hecho, yo soy docente de preescolar y ese es un reto muy grande, porque uno quizás le da miedo enfrentarse a esas nuevas tecnologías, que ya los niños están más inmersos en eso que nosotros mismos. Ser educador es una pasión, cierto, que la llevo en la sangre, a pesar de que en mis principios yo no lo veía como una carrera, pues eso corre por la sangre. Mi mamá es docente, mi papá es docente, y véame, yo ya estoy encarrilado por este camino y le he cogido un gran aprecio a la docencia, porque no hay nada mejor que transmitir conocimientos. Santa Rosa de Osos, así como todos los municipios de Antioquia que tienen zona veredales, tiene una gran dificultad, y es el del acceso, para que las personas pasen de un lugar a otro y puedan comunicarse sin ninguna dificultad. El puente de Palestina es un gran ejemplo de trabajo, de superación y sobre todo de coordinación, de trabajo en equipo entre las entidades nacionales, las organizaciones no gubernamentales y las entidades públicas del orden municipal, como la administración municipal. Veamos este que es un ejemplo de vida, el Puente de la Esperanza de la Vereda Palestina. Para mí el puente es una obra muy grandiosa y maravillosa, ya que nos beneficia a varias comunidades. Entre ellas tenemos lo que es Guanaquitas, Carolina, que es un municipio que también sube gente por acá, La Pola, el Alto de Caruquia, Santa Bárbara y Congo, y también es un camino, en caso tal de que el río esté grande, comunica también hacia Gómez Plata. Entonces es una obra que es demasiado importante, demasiado beneficiosa, y la comunidad queda eternamente agradecida. Y las palabras sobran, porque es algo, hoy vimos todo el acompañamiento que nos hizo la gente, entonces porque la comunidad está feliz, está contenta, ya que pueden sacar sus productos tanto de un lado al otro, como son también sus animales, los niños pueden ir a estudiar hacia el Alto de Caruquia, las personas mayores también lo pueden pasar. El ingeniero Carlos Andrés Barrera, quien ya nos acompañó en algún otro programa con una nota en donde estábamos contando acerca de este mismo puente, nos acompaña hoy en la entrega precisamente. ¿Qué se siente, ingeniero, ver a toda esta comunidad atenta a la entrega de este puente que realmente cumple con esa función de esperanza? Bueno, pues realmente estos puentes reúnen una cantidad de sentimientos de alegría, de fortaleza, porque son el reflejo y la semblanza de lo que es capaz el campesino colombiano cuando le damos una mano, cuando nos unimos a él. Me voy muy contento. Esta es una región donde la gente, en medio de las dificultades, y todo sonríe. Aquí la gente trabaja sonriendo, trabaja con pujanza, y esto es una lección para todos los que tenemos la oportunidad de venir a trabajar con ellos hombro a hombro. ¿De pronto alguna anécdota que le haya pasado en estos días de recorrido por esta zona? Cada puente que podemos construir trae muchas anécdotas, son muchas historias. La gente empieza en el transcurso de la construcción a contarle a uno todo su sufrimiento, toda la frustración que tuvieron, sus accidentes, sus dificultades por no haber tenido el puente, pero simultáneamente empiezan a soñar y a decir, ahora sí voy a poder sacar la cosecha, ahora sí el niño va a ir al colegio, se nos acabaron los días de angustia cuando llovía.
Entonces se van dando una serie de anécdotas, historias en el transcurso del puente que son muy bonitas y el mismo campesino las va contando en el transcurso de la construcción. Después de la entrega de un puente como estos, ¿qué queda? Bueno, para mí voy terminando un puente y voy pensando en el siguiente. Ahorita hay otros lugares donde nos están esperando y donde tenemos que llegar. Pero yo creo que para la comunidad queda también una enseñanza muy grande de que ellos son capaces de hallar la solución a sus propios problemas. Aquí muchas veces estamos enseñados a que nos hagan, a que nos construyan, a ver cómo nos van a hacer. Aquí sucede todo lo contrario. Aquí ellos mismos le metieron el hombro, ellos mismos lo construyeron, ellos mismos lo decoraron. Entonces yo creo que para la comunidad es muy enriquecedor. Para toda la gente que participa en esto, un puente de estos tiene que ser un puente de unión y de construcción. Este puente acá donde nos encontramos es como un puerto, son cuatro caminos. Carolina, Santa Rosa. Gómez Plata, Santa Rosa. Hacia allá al otro lado, cogemos hacia la parte de arriba, Santa Rosa. Hacia la parte de abajo, Gómez Plata, San Pablo. Hacia aquí, Carolina, Santa Rosa de Osos. La comunidad, ya podemos pasar para allá, los que tengamos agricultura, la queremos llevar para Santa Rosa, la queremos llevar para San Pablo, la queremos llevar para Carolina. Háblanos un poco de la fundación, ¿cómo funciona el aporte, el apoyo que hace la fundación a municipios como este? Bueno, la Fundación Puentes de la Esperanza es una ONG que nació hace 14 años. Nosotros nos dedicamos únicamente a facilitar los medios, la logística, el conocimiento para que nuestros campesinos sean los constructores de sus propios puentes. Tenemos sede en Bogotá, pero trabajamos en todo el país. Y básicamente lo que tenemos es un equipo que trabaja en coordinación con entidades del Estado, con el sector privado, con otras ONGs, con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra policía, con todas las organizaciones que quieran ayudar a construir un mejor país. A mí, este puente va a ser muy, muy importante para mí porque nos podemos estar dirigiéndonos de una parte a otra. De una parte a otra y para ir como hacia donde un enfermo, hacia donde un amigo. Podemos movilizarnos con todo, para llevarlos a los otros pueblos, Santa Rosa, al Alto, para San Pablo, a todo eso, para la ganadería, para llevar la leche al tanque de allá arriba. Nuestro alcalde Francisco Jair Palacio Lopera siempre está con nosotros y por eso esta es la oportunidad para que nos hable acerca de estos dos momentos, la celebración del Día del Maestro y la inauguración del Puente de Palestina. Escuchémoslo. Un saludo muy especial a todos los televidentes. El programa de hoy se ha dividido en dos fragmentos que revisten trascendental importancia a cada uno de ellos. El primero, el Puente de Palestina, un sector alejado de Santa Rosa de Osos, en el sector de Caruquia, y que tiene un límite cercano con el municipio de Carolina. Allí se beneficiaron más de 80 familias con la construcción de este puente. Ellos se han llenado de felicidad, de alegría, porque tienen hoy un puente que une estas dos comunidades y que posibilita la actividad comercial en este sector para nuestro municipio. Y el otro que tiene que ver con la fiesta del educador en nuestro municipio. De verdad que se ha hecho una fiesta bien bonita, bien hermosa, donde la manifestación cultural del educador de Santa Rosa de Osos sale hoy a relucir, como lo han hecho en todas las actividades que nos han mostrado en nuestro municipio. Unas felicitaciones muy especiales, pues, a la comunidad de Palestina en el sector de Caruquia, y unas felicitaciones muy especiales a nuestros educadores, porque ellos merecen hoy como nunca un homenaje muy especial de parte de la administración municipal y de parte de toda la comunidad santarrosana. En torno a las acciones educativas, esta semana recibimos al señor gobernador del departamento, donde nos hizo entrega de tres aulas, la fachada de la institución Marco Tobón Mejía y un laboratorio. Y
se va a continuar con la remodelación del frente del Cardenal Aníbal Muñoz Duque. Son obras y acciones para los educadores en infraestructura, pero de igual manera seguimos trabajando en otros proyectos, en alianzas importantes con algunas universidades, inclusive con el Ministerio de Educación, para una capacitación en entrega de tablets, para que cada uno de los educadores vayan a la par con nuestros estudiantes en materia educativa y en materia tecnológica. Seguimos trabajando pues por la educación santarrosana, para que niños, jóvenes, adultos y educadores se comprometan para un mejor futuro en nuestro municipio. Hemos llegado al final del programa Otro Nuevo Amanecer de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, pero antes quisiera invitarlos a la gran celebración de la apertura del Bicentenario de nuestro municipio. El próximo sábado 2 de agosto a las 7 de la noche en el Parque Principal. A todos los esperamos. También dentro de 15 días en el programa institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, Otro Nuevo Amanecer. Programa realizado por la Oficina de Comunicaciones, con la participación de cada una de las secretarías de la Administración Municipal. Otro Nuevo Amanecer, un programa institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos. Francisco Jair Palacio Lopera, alcalde.